I Montoneros e prima di loro il PRP Erb di Santuccio e le FAR scelsero il difficile cammino della lotta armata perché erano convinti di poter mettere in crisi la nuova struttura economica e finanziaria che le oligarchie e le multinazionali volevano imporre all'Argentina con la cosiddetta apertura al mercato. In realtà il progetto liberista voleva trasformare l'Argentina in un grande esportatore di commodity agricole e minerarie totalmente controllate dalle multinazionali e dai settori dell'oligarchia, altresì conosciuti con il nome di borghesia internazionale. Inoltre, volevano sostituire la produzione industriale nazionale con le importazioni a buon prezzo. Un contesto che divise il peronismo. Infatti, gli adepti del progetto liberista si appropriarono subito del partito giustizialista e della confederazione sindacale CGT. Furono questi Moyano, Menem, Duhalde, Kirchner e tanti altri. Mentre il cosiddetto peronismo di sinistra, formato dalla Juventude Peronista e dai settori del sindacalismo militante, si frammentava fra i gruppi della lotta armata e il nascente movimento di resistenza popolare. Una divisione che tuttora rimane profonda e delineata, nonostante Néstor Kirchner abbia tentato di inquadrare il peronismo in un grande fronte, una specie di nuova socialdemocrazia non del tutto dipendente dalle regole del mercato. Da parte sua, Cristina Kirchner, per far sopravvivere in termini elettorali il fronte della vittoria, ha cercato di riavvivare l'anima del peronismo di sinistra, senza però rompere con il peronismo tradizionale della CGT. In realtà, Néstor e Cristina non hanno mai messo in discussione le regole del regime capitalista e per questo la maggior parte dei peronisti di sinistra dicono che la Costituzione del 1949 e i presupposti politici di Evita Perón sono ancora proposte valide. Un contesto storico che l'ex comandante dei Montoneros, Roberto Paglio, analizza nell'intervista registrata in Buenos Aires il 20 marzo del 2009 e ci fa capire il perché degli errori politici commessi da Néstor e Cristina Kirchner. Il peronismo è un movimento chiaramente policlassista, sta chiaro eso. Però il peronismo tiene una storia. Acá, per esempio, en la Constitución de 1949, sus artículos 36, 37, 38, 39 y 40 se plantean gran parte de los principios que hoy están recogiendo los pueblos de Bolivia y de Venezuela acerca de una economía social y acerca de la necesidad de que los recursos naturales y las empresas de servicios públicos estén en manos del Estado. Esto está escrito acá en 1949. Nosotros conseguimos desarrollar una fuerte alianza e integración en nuestras filas de la mayor parte de las corrientes peronistas, es decir, parte de lo que eran las FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, los Descamisados y posteriormente la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, que venían de una corriente marxista, todas se fueron integrando en Montoneros. Pero de alguna manera no quedó resuelto el tema con los sectores como el PRT-ERP. Entonces, esta es una raíz del peronismo. Es decir, la burocratización del sindicalismo y su pérdida de potencialidad revolucionaria hizo perder estas banderas y le hizo perder la energía que mantuvo la resistencia. El movimiento de Montoneros, en su primer hecho militar, termina con la muerte de este general. Eso provocó un impacto muy fuerte y muy fuerte en el sentimiento peronista. Eso fue un hecho muy importante que colocó a Montoneros en una estima muy grande a nivel de los sectores más masivos del peronismo. Y el segundo hecho determinante de ese peso que tuvo Montoneros en ese momento tiene que ver también con un fenómeno inédito hasta esa fecha, y era que una guerrilla participara en el proceso electoral. Nosotros, después de una larga, difícil y discusión interna, ¿no es cierto?, decidimos participar en el proceso electoral.
Eso significó para el pueblo una forma de respirar, porque se generaban las condiciones de que el peronismo pudiera participar rompiendo la trampa legal de muchos años y de alguna manera también legitimar toda la lucha que se había dado. Eso colocó a Montonero durante un breve periodo, 6 meses, desde noviembre del 72 a junio del 73, como la fuerza política hegemónica en la Argentina. En el marco de esa situación es que nuestras banderas, lo que pensaba aquella juventud, la posibilidad de construir el socialismo, en aquellos tiempos, digo, 70, 74 o a 73, ¿no es cierto? Había un discurso del propio general Perón que hablaba recurrentemente de construir el socialismo nacional. Entonces eso generó una especie de puente en el imaginario popular que permitió este arraigo. Bien, esto es una parte. Ese arraigo chocó con otros pensamientos, como sectores del sindicalismo, y ni hablar del sector del poder económico. Esa fue la fractura que se estableció, la lucha interna en el peronismo y la fractura dentro de la sociedad con los sectores oligárquicos. Esa lucha nosotros veníamos ganando hasta esto, hasta mediados del 73. Veníamos ganando porque veníamos con el impulso de estos largos años de lucha y veníamos con el impulso de esta situación internacional de crisis del imperialismo. Cuando el imperialismo resuelve sus problemas con Nixon y su separación del dólar y el oro, ¿no es cierto?, y empieza una nueva ofensiva imperial, la situación se va complicando. Los golpes, el golpe en Chile contra Allende, el golpe de Uruguay, la nueva conformación, digamos, geopolítica del Cono Sur, es una prueba de esta situación. Después del golpe militar, ya la hipótesis era distinta, ya la hipótesis más apuntaba a un mecanismo de insurrección popular, algo parecido a lo que había sido el movimiento insurreccional en Nicaragua, con la ofensiva final. Questo risultato elettorale può essere considerato appena la risultante delle contraddizioni del governo kirchnerista oppure una conseguenza dell'indefinitezza politica e ideologica del peronismo e di sinistra, e in che termini tutto ciò rappresenta un segnale preoccupante che può incidere negativamente sul generale processo progressista dell'America Latina? Bene. Io lo accennavo anche prima, è ovvio che un paese di una rilevanza enorme come l'Argentina, avere un governo di destra reazionario incide ovviamente su tutta la dinamica latinoamericana. Da marxista, da critico dell'economia capitalista, quale io sono e ho l'onore di rappresentarmi, anche con le mie strutture sindacali, culturali, politiche di riferimento, possiamo dire assolutamente che questa vittoria pone l'Argentina assolutamente, quindi uno dei colossi dell'America Latina insieme al Brasile, in una condizione di essere governato da un polo conservatore, io direi neoreazionario, molto vicino agli Stati Uniti, quindi un governo sicuramente nemico dell'ALBA, nemico dei paesi progressisti dell'America Latina, nemico di quelle che sono le esigenze di base dei movimenti sindacali dell'America Latina e quindi anche nemico di questa grande stagione di rivoluzioni democratiche, di rotture progressiste, di rotture di transizione socialista che si sono verificate a partire dalla grande vittoria di Chavez del 1998 fino ad oggi appunto in America Latina. Ovviamente questo sarà un governo, lo sta dimostrando da subito, contrario completamente alla resistenza eroica del popolo e del governo cubano in primis e quindi in ricaduta con tutti i governi del mondo.